Antes de empezar con el vídeo, quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar $100 solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. Hola chicos, soy Gerier. Bienvenidos a un episodio de Enter the Gungeon. Vamos a buscar otro pasado más, ¿vale? Tenemos Marine... Pasado matado. Me habéis dicho que se puede jugar con una skin distinta, ¿no? Ah, vale, sí, es verdad. Y con la convicta también, ¿no? Cambiar de personaje, sí. ¿Dónde está la skin de la convicta? ¡Oh! ¡Qué guapo! ¿Le damos al piloto o qué? Vale, pilotito. Enter the Gungeon. Siguiente pasado. Let's go. Bueno, igual no me lo hago, ¿eh? He tenido mucha suerte en los últimos episodios con los combos. El primer episodio fue la especia. O sea, en el que me maté el pasado fue creo que la especia. Y ayer fue lo del fogueo, ¿sabes? Que fue la polla, tío. Enter the Gungeon. Vámonos. Me gusta mucho este juego, tío. Oye, vaya habitación del asco, ¿no? Madre mía. Vaya habitación jodida. Pero cada vez juego mejor, ¿verdad? Decidme que sí, por favor. Ole. Siento que cada vez juego mejor, tío. Y eso me hace feliz. No me gusta mucho el piloto, tío. Porque tiene una puntería de mierda. La bala se dispersa muchísimo. No tiene arma secundaria, pero bueno, tiene la ganzúa, que está bien. Espérate, dispara para aquí abajo. Ay, exacto. Disparas aquí abajo que me rompes el agua. Y te hundo el pecho, crack. Vale. Okay. Es por si voy otra vez abajo. Debería ir otra vez abajo, ¿no? O sea, deberíamos hacer este camino otra vez. Yo creo. Bonito, vi en los comentarios de ayer que alguien puso RIP Balín con capita. Qué liada acabo de hacer ahí. Y si no me equivoco, me dijisteis que había unos enemigos que eran balines con capa, que no debo matarlos, ¿no? Que no debo matarlos porque si dejo escapar a 5, desbloqueo un personaje. Pero vamos, ni idea. ¿Qué es esto? Calor mesa deck. Calidad D, pasivo. Voltear una mesa crea una gran zona donde los enemigos se prenderán en fuego. Bastante pocho, ¿no? Enter the Gungeon. Pum pum pum, pum pum pum. He abierto uno, perfecto. Me la acabo de jugar, con la ganzúa. Que alucinas, además. Vale, vale, y el fogueo que perdí antes. Esto lo voy a abrir con llave.
No puedo arriesgarme. ¿Qué es esto? Escopeta de amor, calidad A, semiautomático. Has a chance to charm enemies. Tiene probabilidad de enamorar a los enemigos. A ver, vamos a probarla. No aguanto. ¿Y esta, y esas ratas? No voy a gastarla aquí, ¿vale? ¡Uf! ¡Gansuita! ¡Qué rico! ¿Muletas? Calidad B, pasivo. Provoca que las balas se curven en torno a los enemigos. ¿Cómo? Que mis balas se curven. ¿Cómo es eso? No entiendo. O lo he leído mal. ¡Ay, la madre que te parió! Es que este puto boss hace lo mismo siempre. Te dispara una bala como adelantada. ¿Ves? Hace lo mismo siempre. Dispara una bala como adelantada y al dodgear otra te la comes. ¡Cabrón! Rompehielos, calidad B. Los primeros dos disparos de la escopeta, balas de hielo y el disparo final, un disparo explosivo. Cerdo capitalista. Vale, ¿dónde puede estar la sala secreta? Ni idea. ¡Ay! No bajé a la trampilla. Vale, no importa. ¡Ay! ¡Qué liada, chicos! Está guapa esta escopeta. ¿Ha muerto? Enamorado. Lo de charmear a los enemigos mola un montón. Mira la Skeleton Key, tío. Hay que ir haciendo esto, ¿no? Bueno, Skeleton Key. Yunque duela, calidad C. Dispara a un anvil penetrante con gran knockback y probabilidad de stunear. Y la botella lo de guardar cosas, ¿no? ¿Se descongela? Ah, sí. Sí se descongelan, sí. Ay, qué rabia me ha dado que me pegase el avestruz esa de mierda. Con lo fácil que es, ¿eh? Realmente. Me cago en tu putísima vida. ¿Qué me está pegando? Oh, qué liada, tío. La estoy liando un montón. La estoy liando muchísimo. ¿Qué me pasa? No voy focus. Cuidado.
Ah, ¿has visto cómo las balas se curvan un poco? Hacia... Ah, se curvan hacia los enemigos, ¿no? Por si fallas o algo. Entiendo. ¡Ah, una especie de Spoon Bender! ¡Qué guapo! Hostia, me parece muy OP, ¿eh? Corrige muchísimo la... la mala puntería del personaje. ¡Qué guapa! ¡Qué chula de arma! Uf. La Magnum. Un poco se habla de que he tirado tres activas y las tres han funcionado, ¿eh? Vale, boss. Aquí en la tienda que había estaba esto, la Skeleton. Bueno, yo le digo Skeleton que hay, no sé por qué. Algo de vida me vendría bien. Vale, la caja de armas, pero no me interesa venderle nada, ¿no? No. Tiene que haber otro cofre, ¿verdad? Creo que está bastante OP la escopeta esta. ¡Ah! Me la he cargado. ¿Basurín? ¿Por qué no sale basurín, chicos? Vale, ¿con qué le doy al boss? Le doy con esta, ¿no? Con la escopeta del amor. A la mandrágora esta. No, mandrágora no, ¿cómo se llama? Gargan... no sé qué. El Magnum hace más daño, creo. Este boss me parece extremadamente fácil, ¿eh? Creo que debería ser de los primeros. ¿What? ¿Por qué se ha cerrado así? Por hablar, ¿sabes? Qué rabia, tío. Otro boss que me podía haber hecho sin que me tocase. Oh, qué coraje. Ey, la escopeta llena de odio. Sinergias, amor, odio. Esa sinergia está OP de cojones, ¿no? Aquí. Aquí tampoco, tío. Voy a llevar esto. No encuentro las secretas. Hombre, debería buscarlas con las armas mejor, ¿no? Probemos esto. Ah, tiene que haberme la comido con otra arma. Espérate, vamos ahí con la de hielo.
¡Socorro! ¡Pesaos! ¡No! Vale. Aquí está la trampilla de las ratas, ¿eh? ¡Qué rico! Vale, ¿tú qué tienes? ¿Qué me interese? ¿Esto qué coño es? Engranaje de batalla, calidad C. Cuando recargas, presiona el botón de recargar otra vez. Cuando el indicador pase cierta marca y recarga la barra instantáneamente. Vale. O sea que si recargo, recarga más rápido y hace más daño, ¿no? Ah, lo hice mal. Está muy guapo esto, ¿eh? Así que me desvía un poco la atención. Me hace mirar la barra ahí de recarga y me desvía un poco la atención, pero bueno. No todo en esta vida es color de rosa, coño. Está muy guapa, ¿eh? El objeto este. Está muy guapo el objeto este. Otro escudito. Qué rico. A falta de vida porque no he conseguido ni una sola munición maestra. Buena habitación. Por un cofre marrón, ¿sabes? No me va a dar mala vida por un cofre marrón. Gastar una llave en esta mierda. Sí. ¿Qué es esto? Cazador. Está maldito el arma, ¿no? Recarga para tener un momento de seguridad. Un intento descabellado de combinar el combate cuerpo a cuerpo y a distancia. La parte derecha de esta arma es básicamente inútil. Para recargarla hay que agitar la hoja con fuerza, lo que puede protegerte de alguna bala perdida. No me convence esta arma, ¿eh? Honestamente, no me convence lo más mínimo. Buen teleport. Ah, no me gusta este boss. Me cuesta muchísimo este boss, eh. Muchísimo. ¿Mi arma? ¿Ah? ¿Y está el boss, coño?
Ah, me ha dado, perfecto. No sé cómo, pero me ha dado. Vaya paliza le he pegado, pero qué mal lo he hecho. ¿Basura? ¡Ah, basurín! ¡Grande, basurín! No sé si comprarme la munición de esto, no. Hasta luego, basurín. Voy a romper todos los cofres, todos. Me gustaría tener un contenedor más de corazón, tío, para asegurarme la partida, A ver, ¿con qué arma peleo, tío? Voy a probar esta. ¡Ah, munición! ¡Qué rico, papi! Me encanta esa caja de munición, me flipa. Mira basurín. Como pelea. Vaya puto pro. Vale, estoy recargando bien, Utilizando bien el objeto. En serio. Le ha dado tiempo a levantar el encasquillado. Está potente esta arma, Me alegro. Más basura. ¿Cuántas transformaciones tenía basurín? Creo que eran 8. Gente, ¿qué tal juego? He mejorado mucho, ¿no? Yo creo. Yo creo que he mejorado bastante. Quizá no lo suficiente, pero bastante. Que no me toquen, los de casquillos, que me quitan un corazón entero. Ah, fiambrera, me lo tengo que comprar. Un corazoncito más, chicos. Vale, ¿y la máscara cómo la robo? Los objetos estos de Payday, ¿cómo se roban? Creo que alguien me lo explicó, pero ya no me acuerdo. Quizá con la caja, por ejemplo. Lo que, ¿qué efectos negativos tiene robar? ¿Gano maldición o algo por robar? Vale, la llavecita, no está nada mal. Preferiría munición. Si eres tan amable. Cargué mal.
esta, ¿no? Ahora. Volví a recargar mal. Recargué mal. Jeje. Coge aquí, bebé. ¿Le puedo dar a...? No. Me gustan mucho las armas que llevo, ¿eh? Qué hijo de puta eres, mímico de mierda. Joder. Colmena. Solo había un cofre en este cofre. Ah, no. Sí, ya está, ya las conseguí todas. Me ha reventado, loco. Me ha reventado el puñetero mímico. Cerdo capitalista. Ay, otra vez estos tíos. Aquí puedo morir, ¿eh? Si me pegan con las balas encasquilladas, puedo morirme. Uno, ¿eh? ¡Tócame esta, cabrón! Rubeadin MK2, semiautomático, dispara láseres, joder. Hay munición aquí, pero no me da el dinero, ¿no? 38. A ver, podría quitarme la Magnum y la de hielo. La colmena tampoco me gusta, ¿eh? Voy a dar la Magnum. A ver qué me da. Escopeta del vacío. No, se la voy a dar también. Ah, ya no quiere más. Tampoco hay sala secreta aquí. Tío, no las encuentro, ¿eh? Chicos, no encuentro las salas secretas. Soy un trozo de mierda buscando esto, ¿no? Ya estamos en la forja. Hostia, llega volando. Opa. He llegado la hostia de rápido aquí. ¿Qué es esto? Silenciador. Fire zipper, hit an enemy with the swing of the weapon, will stun the enemy. La estuneará, vale, hélice. Esto basura, ¿no? Esto basura lo que vende esta muchacha.
¿Qué me ha dado? ¿Qué me está dando? ¿Qué me está dando? ¡Ah! El fuego este. No me entero, tío. Qué rabia, ¿eh? No me entero, loco. Otra vez. Me ha hecho ir hacia él sin poder controlarlo. Basurita. Vale. Cuanto más mejor el caballero, más feliz soy. Cómo se pudre la mano, qué guapo. No. Joder, me están reventando, tío. Me están haciendo polvo, chicos. Espérate. Vale, ahí tengo todavía un corazoncillo. ¿Qué es este bicho? Vale, un fogueo me encanta para el dragón. ¡Munición! Voy a pillarla con esta. ¿En serio? ¡Joder, Gerier! Chico. Está recargando muy rápido, ¿eh? Hostia, está recargando rapidísimo. ¿Qué me ha dado? Ah, el fuego. No me doy cuenta de que tengo fuego encima, tío. Esta recarga muy rápido, no me da tiempo. No puedo, tío.
Parad, ¿sabes? ¿Me podéis dar vida? Me voy al pozo. Chicos, me voy al putísimo pozo, ¿eh? Estaría bien que me dieran vida. Espérate. Tengo 4 hits para el dragón. A ver, tengo armas sin munición, ¿no? Voy a darle las armas que no tienen munición. A ver si me da algo tocho. Esta. Vale. ¿Qué me da? Es cañón científico. Que no sé cuán buena sea, prefiero darle con esta. Voy a muerte con esta, ¿vale? Tengo 4 fogueos y 4 de vida. Vale. Concentration, please. Ah, perfecto. Ah, perfecto, tío. Qué falso todo. Vale, 2 yemos. He fallado. No te creo. No era daño suficiente para bajarle. He pasado a medio corazón, tío. A medio corazón. Mira el caballero cómo pega. A medio corazón. Ey, he hecho un speedrun, 38 minutos. Ah, no llego ahí. Pues a ver si soy capaz de pasarme el pasado, ¿no? ¿Qué me habéis dicho? Bueno, he leído en los comentarios que el pasado del piloto es el más difícil, ¿puede ser? ¿Cogí la bala? Sí, ¿no? Ya casi está, Zeta. Coge lo que queda y en marcha. Un poco de calma, con estas cosas no hay que tener prisa. La hegemonía no tiene ojos por todas partes. Aquí no vamos a encontrar con nadie. Solo tengo que alinear la pinza. Nave no registrada. Espada. Al habla la HH Absolución. Su nave ha sido escaneada y transporta mercancía propiedad de la hegemonía imperial del hombre. Serán remolcados mediante tractor estándar. Desconecten todos los sistemas. Es el soporte vital. Todo acto de agresión será respondido con la máxima fuerza. Obedezca en menos de 20 segundos. Tienes que saltar y largarte de aquí, no tengo tiempo para atracar.
Pero tú no tienes motor factorial. ¡Vete! ¡No puedo! Desviar toda la potencia a las armas de proa. Huir con un salto frontal. Factorial. No. Vamos a pelear. Hostias. Acorazado de la hegemonía. HH absolución. Vale, eso iba a darme. Mierda. Dios, cuánta vida tiene la nave, tío. Tiene muchísima vida, ¿no? Se han calentado. Me queda un fogueo, ¿eh? Uñu. Parece que lo mejor es jugarle así por un lateral, ¿eh? Venga ya, hombre, eso no tiene que haberme dado. Nada, me lo paso de sobra, chicos. Voy a dodgear como un champion. Atentos, ¿eh? ¡Vamos! A la primera, ¿eh? Nah, no era tan difícil, parecía difícil. Ganzúas fiables. Logro desbloqueado con pinche. He desbloqueado ganzúas fiables. Personalidad arrolladora. ¿Algo más? Con pinche. No me puedo creer que hayas hecho eso. ¿Dónde has aprendido eso? En otro momento, salgamos de aquí. No me lo digas dos veces. ¡Vamos! Tercer pasado terminado. Estoy esmurfeándome este juego. ¡Qué locura! Estoy emocionado este juego. Exagerado, ¿no? A ver, ¿la skin secundaria? Qué guapo. ¿No he completado la casa de esta? Quedan 33. Ah, me habéis dicho que esto aumenta la maldición si lo activas o algo así, pero no sé cómo se activa eso. Todavía quedan objetos, Dios. Esta es de grado A, ¿eh? Baladradora. Lámpara mágica. Calidad C, calidad B, B. Quiero objetos pasivos. Estilo cargado, ¿qué es eso? Heroína. Lámpara mágica. ¿Esto es un arma? Sí. Semiautomática, semiautomática, semiautomático. Semiautomático, cargado. Bueno, chavales. Un pasado más, ¿no? Solo queda esta. ¡Qué guapo es este juego! Nos vemos, chao.